ribera zure landen zabalera hortzi mugaden hartan mugatzen da zure Las fiestas de San Ramón del 2005 discurren con buen ambiente y tiempo excelente. Se celebran los actos tradicionales, Día del Jubilado, calderetes, cata de vinos y quesos, vacas, gigantes, dianas, verbenas, comidas populares, charangas y conciertos, etc. El fin de semana, como en todos los pueblos, deja su huella. Y el servicio de limpieza acaba con los últimos restos de la fiesta. En pocas horas todo cambia. El pueblo se sumerge en un largo periodo de tranquilidad y quietud. Para muchos es el momento de incorporarse a su trabajo, después del paréntesis vacacional o estival. Los estudiantes a sus pupitres y los jubilados a su monotonía. Eso sí, todos con el deseo de vernos con alegría y salud las próximas fiestas. El otoño está casi en puertas y el paisaje se va tiñendo de colores. El verde todavía abundante en las márgenes del río Irati y el Salazar o en los viñedos se va tornando amarillento y rojo. El paisaje, flora y fauna irá entrando en un profundo letargo, del que no saldrá hasta la llegada de la primavera. Y con sus gentes ocurre algo similar, con pequeños paréntesis como Navidad, Reyes, Carnavales.
Si bien el año natural abarca de enero a diciembre, se podría decir que el ciclo vital del lumbier va de San Ramón a San Ramón. Por todo ello, a lo largo de este documento se irán presentando los distintos acontecimientos o celebraciones que se producen en el devenir de todo un año, de fiestas a fiestas, y que son muchos de ellos como eslabones de una cadena temporal. Todo ello además enmarcado en el paso de las estaciones y en los profundos cambios que se producen en el paisaje, como se podrá contemplar a través de multitud de imágenes. En la segunda parte se comentan aspectos diversos, pero todos ellos muy de nuestro pueblo, como son, por ejemplo, el Club Deportivo Lumberri, la banda de música, la toponimia, etc. Los protagonistas de la tercera parte son los ríos Irati y Salazar. Siguiendo su curso, disfrutaremos de bellos rincones y parajes vistos desde diferentes ángulos.